Por supuesto, cualquier aumento en el sector pasivo es bienvenido. No obstante que esto es consecuencia de una medida no destinada a los jubilados. Es la fijación del salario mínimo vital y móvil para los empleados en Argentina, que fijaron en 13.000 y algo. Nosotros tenemos actualmente salarios de 12.000. Entonces, están aumentando ese dinero faltante, digamos, entre comillas, para que no quedemos fuera de la ley, porque en realidad la ley establece de que el salario mínimo vital y móvil es lo mínimo que puede recibir cualquier empleado con relación de dependencia en nuestro país. De todos modos, 1.000.000 de jubilados probablemente vamos a recibir los 900 pesos, lo que nos viene bien, pero no soluciona en absoluto nuestros problemas.